Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a la retroserie, estamos con Castlevania Area Sorrow. Gran juego, gran título de la saga Castlevania, digno sucesor de Symphony of the Night. Bueno, nos hemos quedado aquí en este punto. Estamos explorando el castillo para conseguir el 100% del mapa, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra misión. Nos quedamos aquí, más adelante tenemos otra zona a la que podemos acceder, que ya con la transformación del murciélago, pues hombre, todo mucho más fácil, ¿verdad? Claro, ¿sabéis? Los minotauros ya, muriendo de un toque, pues somos una mala bestia, ¿eh? Ahora mismo somos una mala bestia. Ahí está, la zona a la que podemos llegar. Que nos cuente para el 100%. Tenemos un gato Blepar, que no la teníamos. Mira, cortina un petrificante por el aire. Un anillito que tiene muy buena pinta. El dragón blanco. El anillo Sherman. Vamos a ver, el anillo Sherman. Tiene que ser bueno esto. Incrementa los puntos de experiencia conforme andas. El problema es que nos baja mucho la suerte. Y nosotros dependemos ahora de la suerte para... Dependemos de la suerte para... Para conseguir todas las armas. Que ese es nuestro objetivo. Vale, a ver, si vamos por aquí... Vale, tenemos que seguir todo recto, o sea que no... Sin problema, todo recto, chicos. Todo recto. Fuera. Vale, aquí está el bicho este que nos echaba de la habitación, ¿os acordáis? Que paraba el tiempo. Bueno, no que para el tiempo, sino que nos echa de la habitación. Estoy revisando por si hubiera alguna cosa que nos hayamos dejado anteriormente. Por cierto, al espadachín ese no le hemos quitado el alma, ¿no? Bueno. A ver. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ya no... Bueno, tenemos que ser un poco más rápido y cargárnoslo, ¿eh? Vale. Venga, vamos a por él. Cronomago, ¿vale? Vamos, a ver si le podemos quitar el arma. Este no va a costar, ¿eh? Mira, nos ha dejado 50. Bueno. Si no, más adelante puedo volver yo, sin problema, fuera de cámara. Lo voy a intentar unas cuantas veces, ¿vale? Este bicho, su arma lo que hace es que podemos parar el tiempo y conseguir derrotar a un enemigo que ha circulado por los subterráneos, que lo he comentado en algún vídeo anterior, que pasa corriendo a toda pastilla por la ventana, por la pantalla. Entonces, con el poder del cronomago podemos parar el tiempo en el momento que esté cruzando dicho bicho y podemos acabar con él fácilmente. ¿Vale? A ver si quiere soltar el arma. Lo voy a intentar 5 veces más, contadas, ¿eh? Esta será la primera. Si no, ya yo fuera de cámara le saco el arma, sin problema. Primera. Segunda. Tercera. Uf, se está resistiendo. Va a haber que insistir, ¿eh? Para sacar el arma de este bicho, ¿eh? Cuarta. Mira, nos ha dejado. Nos está dejando cosas. ¿Vale? Algo de dinero, algún objeto, un pudding. Que bueno, nos viene bien, pero. Venga, una vez más. A ver si tenemos suerte y nos suelta algo. Nada. Venga, más adelante le saco yo el arma al bicho. Aquí hay una zona que está también por explorar. Mira, una bufanda, o sea, para venderla. Deberíamos ir ya a la tienda del amigo Hammer. Vale. Y vender todo lo que nos sobre, ¿eh? Para ir echando cuenta de cuánto nos falta para el anillo comer más, ¿eh? Conseguir 300.000 cucas. Se dice pronto, ¿eh? 300.000. Ahora todos los enemigos prácticamente caen un golpe, ¿eh? Con la fuerza de ataque que tenemos. Vale, por aquí. Aquí vamos a encontrar una sorpresita, chicos. Tenemos Daislev, que es un arma que tiene muy buena pinta. 203, una espada mágica final. Es mejor la que tenemos, Clay Solace. ¿Vale? Y tenemos por fin, aquí está, el libro antiguo 2. Ya tenemos los tres libros, chicos, ya tenemos los tres libros, ya sabemos qué tres armas necesitamos para enfrentarnos
A ver, el segundo espíritu es el rey de los murciélagos. Vale, pues ya, yo ya lo sabía, así que ya lo tenemos. Ahí lo veis. Demonio del fuego, pesadilla y el rey de los murciélagos. Vale. Vale. Pues ya podríamos irnos a dar caña con Graham en la sala del trono, pero todavía nos quedan cositas por explorar, así que... Y os enseñaré también el final malo del juego, ¿vale? Por si queréis verlo. Está bien. Vale. Esto está. Vale. Esta zona ya la tenemos. 92,2, chicos. Ya nos acercamos al 100%, ¿eh? Vale, nos queda todavía toda la sala del trono y eso. Vale. Necesitamos un transporte. Bueno, necesitamos ir... Sí, allí. No hace falta el transporte. Sí, bueno, el transporte primero para ir a la zona del campanario y terminarlo de completar. Vamos para allá. Y ya de paso, a ver este. Nah, no nos suelta el arma ni para atrás. Lo intento un par de veces más, a ver si tenemos suerte. Más que nada para ser 100% completista con el tema de los enemigos. Mira, me suelta otro flan de estos, otro pudding. Pero el alma, nada. Otro pudding más. Muy bien pachada, pudding. No sé lo que los pagará Hammer los pudding, pero a lo mejor se pueden vender y tenemos ahí una fuente de riqueza, con los pudding. Venga, un par de veces más, No me lío. Si no, me tiro toda la tarde aquí intentando farmear el arma del bicho este. Una más y lo vamos. Vale, fuera, vámonos. Ya tenemos tiempo. Vale, tenemos que avanzar todo hacia adelante. Bien, puedo pasar a... Nos interesaría también donde esté el bicho ese con la espada mágica invisible. No salvamos, solamente recuperamos. Intentar sacar el arma, que ese también nos falta el arma. Pero bueno, ya cuando tenga el anillo come almas, podremos hacer. ¿A esta bruja le hemos sacado el arma? Yo creo que a esta bruja no lo tenemos, ¿no? El arma de esta bruja, vamos a ver. Tenemos el de la otra. Bruja, Durga. No, el de esta bruja no lo tenemos. Vamos a darle caña a la bruja, a ver si le sacamos el arma. Mira, se ha protegido la condenada, ¿eh? No, ya volveré cuando tenga la niña con mi arma. Vale, 10 pavitos. ¿Qué hacemos primero? Sí, vamos a ir al transporte. Vamos a ir al transporte y vamos a ir a ver a Hammer. Y vamos al campanario también. Sí, vale. Bueno, pues desde aquí todo para abajo. Mira, hemos sacado el arma del bicho este, que ya lo teníamos, el del diablillo. Este es el enemigo que os he dicho yo, la espada invisible esta, que no lo tenemos, se llama Nemesis. Bueno, ya volveremos. Porque al final de cuentas, el tema de las armas es intentar hasta que te acaba saliendo, ¿vale? Hacia la derecha todo. Mira, no sale de la otra bruja, yo quiero el de la que va a montar la escoba, que tiene gorro de bruja además. Ha desaparecido. Vale, estamos aquí. Vale, ahora con el murciélago podemos subir e ir a esta zona. Pero... Ah, bueno, sí, me parece que tenemos un transporte arriba. Vale. Sí, por eso me he venido para acá. Bueno, aquí hay varios enemigos que quiero enseñaros. Porque está la armadura dorada. Esta es la armadura que yo decía. Vamos aquí por el medio. Da un montón de experiencia. Se cubre mucho, también es verdad. A ver, si a lo mejor me sale mejor hacerte esto. Tiene mucha resistencia, ¿verdad? Esta, además, esta armadura nos suelta un arma que no sé si es casi incluso mejor que la que llevamos, Si la insistimos, Lo que pasa es que necesitaría un alma que le quite mucha vida. ¿Qué arma le puede quitar mucha vida a este bicho? Vamos a ver.
El curly, por ejemplo. Vamos a probar con el curly, a ver qué le hacemos. Primero vamos a quitarnos la gárgola, eso es. Se ha cubierto la condena. Ah, se cubre. Parece que le ha hecho daño. Se cubre la condena, para que no le hagamos nada. Bueno, le podemos hacer también el truco del golem. Con el alma de... ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? A ver, estaba por abajo del todo, me parece. Valores. ¿Dónde demonios está? El relámpago. La capa asesina, coño. No la vi. A ver qué le hacemos con esto. 154. Bueno. Más que los golpes que le damos físicos con la espada, o sea que no interesa, ¿eh? ¿Veis? Necesitamos más así, ¿eh? Voy a intentarlo un par de veces, lo que pasa es que, claro, nos comemos todo el poder mágico. Vamos, condenado, deja de cubrirte. Yo creo que volveremos más adelante cuando tengamos. Cuando tengamos salido con mi alma y le sacamos el alma a ese, porque ese alma está muy bien, ¿eh? Vamos matando enemigos y recuperando algún corazón que nos va a venir bien. Un poco más para arriba tenemos un punto guardado, o sea que no nos preocupemos por el tema de la vida. Ahora aquí incluso. No, aquí tenemos una poción. Super poción. Vale, esto es contra golpes. Algo hecho. A ver. Ah, claro, tengo el curly. Este es murciélago. Mira, Muramasa. A ver qué es eso de Muramasa. Su hoja está sedienta de sangre, 150, nada. Estará muy sedienta de sangre, pero no nos dice nada a estas alturas. Aquí tenemos un portal idóneo para ir a ver al amigo. Sí, vamos a ir a ver al amigo Hammer. Y a Yoko, que hace mucho que no la vemos también. Tenemos que vender muchas cositas. A ver el dinerito que tenemos. Hola de nuevo. Vamos a vender. Vamos a ver. Es que esto, la tira de carne, por ejemplo, 145. Casi que prefiero venderla, porque no nos da casi nada de vida. La carne es sabrosa, tenemos 3. No, lo que le voy a vender es lo podrido. Eso que teníamos podrido. Tenemos 400. Pastel de crema, pudín. Nada, los pudín no lo pagan nada. Al menos 750. La espada militar, mira, se la vendemos, sí. Leviatán también. Balmoon también, mira, 25.000 nos suelta por esta. Dying Left, 15.000, muy bien. Esa no se vende, esta sí. 27.000 por esta. Ya tenemos 215, el tridente lo vendemos. Longinus, 10.000, se vende. Puño venenoso, se vende. El traje de Olrox. Este es que no baja la defensa, pero es que nos da 6.400, ¿eh? Teniendo Versin, que yo creo que es... Venga, vamos a venderlo, que nos hace falta la pasta. La capa negra, esa de momento no, la bufanda sí, porque no nos dice nada. Collar en llamas. Simboliza el fuego. Me sube la defensa un poco. La muerte de suerte ahora es peor que otras cosas, así que me lo quito del medio. Vale, el anillo de oro. Vale, pues 235.994. Hay una espada todavía que podemos conseguir, ¿eh? Para venderle al colega. Ya nos falta muy poquito. A ver, Yoko, ¿qué nos dice? Tengo un mensaje para ti de Aricado. ¿De Aricado? Sí, era algo así. Deben haber libros antiguos que hablen sobre los poderes de Drácula escondidos en algún lugar de este castillo. Me pregunto de qué hablarán. Entiendo. Vuelve dentro un rato, quizás tengo otro mensaje para ti, Aricado. De acuerdo, volveré, cada vez que pueda. Hala, curaditos.
Muy bien, pues vamos a por la espada, que os decía yo, que está... ¿Dónde estaba esa espada? Estaba... ¿Dónde estaba esa condenada espada? Creo que está más para adelante, pasando ese guardado y subiendo. No, vamos al transporte. Vamos al transporte. Nos faltan nada más que 65.000, ¿eh? Ya que consigamos algún objetivo interesante, que con el anillo que tenemos equipado nos puede salir. A ver. Ah, mira, tenemos que volver al campanario antes de que se nos pase. A completar mapa. Venga, completar mapa, por supuesto. Mira, esta monedita, por ejemplo, que no habíamos cogido, que son 100. Al otro lado de esta pared. Eso es lo que nos queda por descubrir. Vale, ahí no hay nada, ¿no? Vale. Vale, era aquí, donde no habíamos podido llegar. Fijaos las de gárgolas que hay. O sea, para que vengan, la voy despachando. Muy bien, artistas, sois unos fenómenos. Vale, aquí nada. Mira, mira qué martillito más guapo para venderle al amigo Hammer. Martillo largo. A ver si es bueno. Bueno, algo nos dará por él. 4 o 5 mil cucas. Y aquí tenemos algo. Nada. Nada. Vaya. Bueno, pues ya lo tenemos descubierto. 93,6, chicos. 93,6. ¿Vale? 93,6. Hay que volver. Hay que volver. Pero en vez de volver por ahí, ¿dónde estaba? Es que no recuerdo dónde estaba. A ver si recuerdo dónde estaba la espada que podíamos coger, que estaba cerca de la zona al principio. Vamos por aquí. Me va a tocar andar un poquito. Porque esa espada es para vendérsela al amigo Hammer. Vamos a transportarnos aquí. Que es la zona de la torre del reloj. Que por cierto, aquí me suena, me parece que nos hemos dejado algún secretillo, ¿eh? Luego volveremos. Necesito sacar el alma al ojo también, porque el ojo no descubre el, las habitaciones ocultas. Me parece que era por aquí. A ver. No, era una habitación parecida a esta. Vale. Pero es más adelante, por aquí. Podemos conseguir también la armadura esa que vimos, ¿os acordáis? En esta misma zona, un poco más adelante, había una armadura que no llevábamos porque no teníamos la transformación del murciélago. Pues también, para venderla. A ver si llegamos a las 300.000 cucas. Eso es. El ojo este le tengo que sacar como sea, el alma, ¿eh? La armadura estaba por aquí... No, no era por aquí. Era una habitación muy parecida a esta. Intentamos sacarle el alma al ojo, que el ojo no descubre paredes falsas y eso. Paso de ti, voy a por el ojo. Lo que pasa es que para, ahora que lo pienso, conseguir el alma del ojo es mucho más fácil un poquito más adelante, que hay solo un ojo y podemos entrar y salir y le metemos al caché por el brazo rápido al ojo. Está resistiendo, el ojo, con el ojo, su alma. Era aquí donde estaba la armadura. Una armadura roja que seguramente la podamos vender y nos den un dinerito, Estaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde era, tío, lo de la armadura, tío? ¿O era más abajo, tío? Ya estoy dudando, tío. No, no, ya. Ya sé dónde era, ya sé. No la hemos dejado, es allí. Vale. Es por aquí. Es en esta habitación de aquí. Donde estaba la armadura.
poquito más para acá. Por aquí era. Aquí es donde está la armadura. Sí. Aquí está la armadura. La armadura del fuego. Por favor, añadirla. No creo que sea en el otro mundo. Vamos a ver. Mejor que el Eversin, no creo que sea. Uf, bastante peor. Aunque resististe los ataques contra el fuego, pero bueno. Para venderla, como digo yo. Vale, y desde entonces la armadura ya tenemos. Nos faltaría la espada esa, que ¿dónde estaba esa condenada espada? A ver. Trato de pensar y recordar dónde estaba la espada. Estaba más cerca de la entrada, yo creo. Pues venga, a ver si hace el camino. Y todo esto se lo llevamos a Hammer. Toda la fusca. A ver si nos da para comprar el anillo come almas. Espérate, aquí había un ojo. No había ojo. No, no era aquí. ¿Cuánto dinero tenemos? 236.000, nos faltan 44. No, ¿qué coño 44? 54 nos faltan. No, 64, perdón, 64 nos faltan. 64.000, no creo que no den eso por armadura ni después. Por cierto, el del dragón blanco tengo yo el alma, del dragón blanco. Dragón blanco. No, pues lo vamos a intentar conseguir aquí en un momentito. No tardamos nada. Se resiste, ¿eh? Se resiste a soltar el alma. Ahí está. Vosotras que nos hemos quitado. Venga. A ver, el del Buer sí lo teníamos, que era, ¿os acordáis? El alma que nos daba los fuegos esos que daban vueltas alrededor. Que nos vino muy bien para torre de reloj, para puñeteras cabezas de medusa. No hay enemigo más porculero que ese. Bueno, sí, los mini diablos esos también. Vale, aquí abajo está nuestro amigo Lojo. Hay que sacar el alma a este cabronazo. A este hay que sacar el alma, así que venga, a por él. Tienes que soltar el alma, macho, porque ya llevo yo un montón de tiempo detrás de ti y no la sueltas ni para atrás. Vamos a hacer 20 intentos. ¿Os parecen 20 intentos? Yo creo que la soltará, ¿no? Se resiste, ¿eh? Es que tenemos un montón de suerte, coño. Suelta el alma ya, cabrón. Fijaos, ¿eh? Me voy a tirar. No me voy hasta que no te saque el alma. Aunque dure el vídeo 3 horas. No, para eso no lo voy a hacer. Tiene que soltarla ya. Vamos. Ojito, ojito. Lo de nuestro amigo, lo que se está resistiendo, ¿eh? Pero quiere soltar el puñetero alma ya. Golfo. No estoy contando los intentos que llevo, pero ya llevaré más de 20 seguro. Bueno, se supone que tienes un porcentaje para que te salga el alma, vamos. No serás capaz de hacerme llegar a 100 para completar el porcentaje y ya sacarte el alma, no creo, ¿no? No serás tan cabronazo. Ojito o el ojo espía, ¿eh? Ojito. Flipa, ¿eh? Que no lo suelta el tío, ¿eh? Lo estáis viendo, chavales, sin trampa ni cartón. El golfo no suelta el alma. La virgen, tío. Y es que no lo puedo dejar, ya no lo puedo dejar. Tiene que soltar el alma ya con todas las veces que llevo. Tengo, espérate, tengo equipado... Ah, claro, tengo Skula. Ahí, con 67, ahora me lo dices. Ahora me lo dices, si con 67 sale o no. Claro, es que tenía 50 y tantos. Claro, por eso ha tardado en salir. Anda. Ahora sí que lo vas a soltar, ¿no? Vamos, no me hagas quedar mal. Tengo 67 en suerte, campeón. Suelta el alma ya, golfo. Flipante, lo que se está resistiendo, ¿eh? ¡Joder! ¡La Virgen!
La virgen, lo que le ha costado soltar el alma a este. Vale, vamos. Intento ahora mismo recordar dónde estaba el sitio donde estaba la espada esa, macho. ¿Dónde era, tío? Es que estoy intentando recordar. ¿Dónde era? Es que no recuerdo dónde era, macho. Estoy intentando recordar, pero no recuerdo dónde era. ¿Dónde estaba el arma? O sea, la espada. ¿Dónde estaba, tío? Es que no lo recuerdo, macho. Me parece que ya sé dónde es. Y a lo mejor no lo he hecho bien. Vale, vamos al transporte, que creo que acabo de recordar dónde es. Me parece que lo tenemos, chavales. Lo tenemos. Lo tenemos, ¿eh? ¿Vendemos lo que tenemos o qué hacemos? No, vamos directamente, ¿no? Vale, me parece que es aquí. Antes fui para adelante, pero tengo que ir para atrás. Según me dejé caer, en la torre del reloj era en... Realmente no estaba mal equivocado, mal orientado. Es aquí, pero me tengo que dejar caer y volver para atrás. A ver, la mierda el pincho este, pero bueno. Tengo suerte 67, ya deberían salirme bastantes objetos. Creo que era para acá. ¿Pasando este pasillo puede ser? Sí, pasando este pasillo creo que es el sitio donde arriba ya. Creo que era aquí. Eso es. Yasutsuna. Vamos a ver este arma. A ver, Yasutsuna. Se dice que ha matado a un demonio. Bueno, ¿eso vale dinero o no vale dinero? Lo que yo quiero saber. ¿Vale pasta o no vale pasta, Yasutsuna? He hecho la captura ahí. Y a ver. Tenemos el transporte arriba, la torre del reloj. O podemos subir directamente por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos por acá y subimos otra vez a las horas esas superiores. Ya está. Madre mía, lo que quito, 400 y pico a los zombies, ¿eh? Y tendrán, no sé, 15 de vida, a lo mejor. Sí, por aquí puedo subir. Mira, tiene otro ojo. Toma, cabrón. Vale, estamos otra vez en las salas superiores. O el piso superior, se llamaba el piso superior, ¿no? Oye, ahora que lo digo, el arma del sucubo este no le tengo. Y el de la Valquiria Rosa tampoco, ¿verdad? Gris. Pues los podemos intentar sacar, ¿eh? A ver si hay suerte. Toma. Lo que pasa es que aquí, sin el anillo, nos va a costar. Vale, esa zona de ahí la tenemos explorada a la izquierda una parte. Venga, vamos por aquí. Voy a abrir todo el mapa. Vamos por aquí. Mira, otra armadura doradita. Estoy seguro que tenemos aquí algún alma que le haga pupita. Dispara un conjunto láser. A ver el láser. Bueno, no está mal. Lo que pasa es que... Nos quita, vamos, se bebe el alma de legión, se bebe directamente, quizá el muñeco ese eléctrico, ¿dónde está? Esqueleto, tritón, caballero,
esqueleto rayo. Un rayo mortífero, a ver, este no lo he probado. Buah, se quita menos todavía. Yo me refería al muñeco. El muñeco, no sé qué se llamaba, que lanzaba un rayo eléctrico. Muñeco relámpago. Este es. No tengo magia, vaya. Vamos a usar objetos. Subida mental. Eso. Ya tenemos. Vale. Pues tampoco es que le quite mucho, ¿eh? Bueno, vamos a abrir el mapa, si os parece, luego ya vendremos a cosechar armas. Necesitamos el anillo, ¿eh? De todas formas tenemos que estar cerca ya, ¿eh? Porque vamos a venderle ahora a Hammer unas cuantas cositas que seguramente le gusten mucho, ¿eh? Mira, aquí había un secretito con una lanza que tiene una pinta Gungner. Esto valdrá una pasta. Lanza infundida con el poder del rayo. Pues tampoco. Vale, vamos por aquí. Atención, porque este bicho, el Stolas este, no le tenemos, ya le tenemos desbloqueado para conseguir el arma más adelante, la ficha de los monstruos. Armas u objetos, ¿eh? Esto es mejor. Yo me sigo quedando con el demonio llama. Sí, que nos conocemos. Bien. ¿Cómo vamos? Ah, pues mira, estamos completando. ¡Ay! Nos hemos dejado una zona ahí atrás. Ahora voy a poner. A matar primero a la sucubo esta. Fuera. ¿Veis? Aquí también son los minotauros rojos, que dan un montón de experiencia, 1000 puntos, aunque creo que la armadura dorada da más, ¿eh? Vamos a verlo, simplemente acceder al bestiario. La armadura dorada, ¿cómo se llamará? Guardia final, pues es. Sí, esta da 2000 de experiencia, 2000. Para farmear estos bichos, tiene 1200, ¿vale? Para farmear estos bichos, lo mejor para subir nivel. Da el doble que un minotauro rojo, interesa, interesa, ¿eh? Buenas tolas. El Lumican este, creo que de ese tampoco tenemos un arma. A ver, nos faltaba una zona justo en el área que está debajo. Pues ya que estoy. A ver, ahora no lo ha contado. No, es al otro lado de esta pared. Vale, pues tengo que bajar. Que no me quiero dejar cosas. Matar a golpes. Vale. Por cierto, ¿qué nivel tenemos? 47 y nos faltan 5000 para subir. Vale, según estamos. Vale, justo. Ah, no, es en esta misma sala, ¿vale? En esta zona aquí, con otro guardia final de estos. Muy bien. Hay algo ahí interesante, le vamos a quitar a nuestro amigo. Es un anillo, ¿no? El anillo de Satán. Este anillo recuerdo que era muy bueno, ¿eh? ¿Dónde está el anillo de Satán? Nos sube todos los parámetros menos la suerte. Vaya, qué lástima. Este, cuando nos enfrentemos a algún enemigo, hay que ponerlo, ¿eh? Porque es una máquina el anillo de Satán este, ¿eh? Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Ya tenemos esta zonita explorada. Nos falta subir por el otro lado. Venga, vamos. Ya de paso me cargo la armadura que está ahí. Vamos a echarnos algo de magia, subida mental y venga, una poción fuerte, que hay que gastarlas. Si nos curamos un poquito.
Cada guardia de estos, 2000 puntos de experiencia, ¿eh? O sea que... Por aquí, venga. Vamos bien, chavales. Tenemos ya 800 y pico de vida, ¿eh? Cuidado. Me saca un esqueletillo de estos. Fuera. Venga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vale. Vamos a quitarnos. Eso es, a esa primero, ahora esta. Para no mezclarlos a todos. Y ahora al minotauro le ponemos la fila. Vale. Vale. Vale, pues hasta aquí lo tenemos todo, ¿no? Bueno, ahí, aquí al lado hay una puerta que no hemos visto. Que puede ser el punto guardado, ¿vale? No. No hay nada en esta habitación. Qué raro. Está ahí simplemente, no sé, curioso. Vamos a eliminar a estos enemigos, que son bastante puntos de experiencia. Subamos. Aquí podemos conseguir también el arma de las cubos estas. Y aquí vamos a encontrar un enemigo muy peculiar, que es una variedad de golem, creo que es el golem de hierro, me parece, que prácticamente está blindado, pero como tenemos el alma de la capa asesina, creo que se llama, le podemos derrotar, pues como hemos hecho con otros golem, invirtiendo los puntos de salud por puntos de magia. Esta zona es bastante grande, ¿eh? Vale, 96,1. Casi tenemos el 100% del mapa, chavales. Vamos bien, ¿eh? Vamos a dejarnos caer por aquí. El golem de hierro, ¿veis? Le quitamos uno. No pasa nada, chicos. Nos equipamos en la capa... ¿Dónde está la capa maldita esa? Capa, ¿dónde estás? Muñeca asesina, capa asesina. ¿Veis? Un golpe y le quitamos 10.000 de daño. Y encima nos ha abierto ahí... una zona secreta, por supuesto. Vamos a hipogrifo, realiza un salto de altura al pulsar arriba y L. Ahí lo veis. Bueno, pues el super salto viene muy bien, pues si queremos equiparnos en vez del murciélago podemos tirar con el super salto, ¿vale? Ese es el salto que os decía yo que nos permite llegar a, bueno, ya lo veis, uff, lo tenemos. Aquí nos posamos, a ver si viene nuestra amiga. Vale, bien. Yo lo que pasa es que prefiero tirar con el murciélago. Calad Ball. Vamos a ver esa espada. Espada de la oscuridad. Eso me gusta, la espada de la oscuridad. Vale, quieto, que nos ha tirado. Anda, mira, minotauro a los ojos. Que por cierto, aquí hacen una técnica nueva. Voy a ponerme. ¿Cómo se llama? Que es que se lanzan como haciendo una carga. Ya que estamos, exploramos esta zona. Estamos muy cerca de la sala del trono, ¿eh? Bueno, buena galla nos ha metido, ¿eh? Vale. Para arriba. Todo para arriba. Quiero explorar todo esto y dejarlo ya... Vale, ¿esta puerta está cerrada? Sí. Que nos marque el mapa todo. Bien, ahí está la torre, muy bien. Nos hemos quedado sin magia, ¿no? Vale. Vamos a echarnos magia. Subimos. A ver si viene nuestra amiga. ¿Se ha quedado por ahí arriba? Eso es.
que la transformación en murciélago se come... Vale, ya lo tenemos todo explorado, perfecto. Mira, vamos a ir primero a la de abajo, ¿vale? Ahí está, aquí, ¿no? ¿Es esta la de abajo? Sí. Y aquí, si no recuerdo mal, tenemos un punto guardado, ¿puede ser? Ah, no, tenemos la bola que conectaba... ¿Os acordáis de la famosa bola que ya la vimos en la zona de la arena, en el coliseo, como lo llamo yo? Esto conectaba con la torre del reloj. Hay que hacerlo así también. Ya cogí impulso. Venga, la siguiente yo creo que ya. Fuera, hacer puñetas. Y ya dejamos esto abierto, que es el acceso a la torre del reloj, si no recuerdo mal. Sí, vale. Pues este acceso está abierto ya también. Perfecto. Venga. Somos completistas, vamos a por el 100% del mapa, ¿eh? Vale, vamos a ir explorando todo. Y arriba, por aquí cerca tenemos un punto guardado, creo que es aquí. Aquí tenemos un puntito guardado, ¿puede ser? Sí. No, todavía no. Un momentito, que solo quiero recuperarme un poco. Fijaos cómo está la luna, roja, roja, ¿eh? Una de sangre. Vale, esto comunica ahí, que ya lo tenemos hecho. Bien, pues por aquí. Eso es prima de maná. Vale. Pasamos por la armadura. Y esta es la escalera clásica de todos los Castlevania, donde nos anuncian que nos vamos a enfrentar ya. Bueno, en los antiguos Castlevania era el mismísimo Drácula. Aquí nos vamos a la caña con Graham, ¿vale? A ver, ahí había algo, ¿no? Vale. Lo tenemos explorado todo. Nos falta un pelín del mapa. Vale, pero no puedo bajar. Por aquí no puedo bajar. Tiene que ser por el otro lado. No vamos a entrar con Graham todavía al combate. Quiero terminar de explorar todo. Por aquí. A ver. Vale, por aquí, por este hueco hay que subir. Vale. Estamos justo debajo de la escalera. Otro primo de maná. Y yo creo que ya nos ha contado todo el mapa ya. Sí. Vale, tenemos 99,5. Vale, lo que nos falta creo que ya está, chicos. Solamente creo que no nos hemos dejado ninguna habitación secreta. A lo mejor alguna, pero bueno. Nos falta un pelín, que es la misma estancia de Graham. La estancia que está pegada a los de Graham. Y acordaros la puerta esa que había una barrera de humo negro. Eso también nos cuenta para el 100%, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pues simplemente irnos a despedir el capítulo, porque ya dejamos el combate para Graham para el próximo capítulo. No, aquí no era, era un poquito más abajo, ¿no? Sí. Vale. Eso es. Que se llene nuestro amigo y salvamos. Y ya aprovechamos también para ir a ver a Hammer, venderle todo lo que tenemos, que no es poca cosa. Y poco más, chicos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, nos vemos en el siguiente capítulo, donde ya veréis el final malo del juego, porque haré el final malo y después cargaré la partida para hacer el final bueno, ¿vale? Próximo capítulo de Castlevania, Aria Sorro, nos damos caña en el Salón del Trono con Graham. Cuidado, chicos.